El protagonismo femenino en la vida de la comunidad por estos días se vigoriza en la capital granmense, donde más del 80% de las autoridades electorales son mujeres, y como parte del proceso del referendo para validar el Código de las Familias, se entrelaza experiencia y juventud. Bueno, hemos participado junto con las autoridades jurídicas de la discusión del contenido de la explicación, más bien, a los federistas y federadas, de la explicación del contenido del Código de las Familias, que es un código adelantado, que es un código nuevo en algunos aspectos respecto al del 1975, y es un código precisamente que es de las familias, porque protege a todo tipo de familias. Capacitar, organizar locales, dialogar, compartir, ratifica las energías femeninas como baluarte. Las personas han muchas veces preguntado en qué consisten algunos artículos que le prestan confusión, y nosotros hemos tenido que estudiar el artículo junto con las autoridades electorales para poder tener conocimiento y explicar a los electores, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, en qué consiste cada artículo y las ventajas que tiene. Para quienes por vez primera acuden a las urnas, es ya una expectativa. Para mí es un honor como ciudadana cubana empezar a votar por este código de las familias, porque es un ejemplo de responsabilidad para mí. Esta es mi primera vez votando y me siento orgullosa de eso, de participar. Voto por primera vez es un gran honor, porque no solamente voy a conocer sobre el Código de la Familia, también tengo derecho como mujer de votar. Este código se ha llevado a los barrios, a las escuelas, hemos debatido aquí mismo en la escuela, hemos participado en debates. Las escuelas, como es tradición, son escenario para colegios electorales. Allí también la mujer se yergue. Un gran porcentaje de mujeres ocupamos cargos, no solamente en la circunscripción, también en colegios. Y aquí en el semi-internado funcionan dos colegios de la circunscripción 109. Se organizan todos los locales, limpieza y embellecimiento, el adorno con fotos y mártires, las banderas y sobre todo, ya los pioneros fueron escogidos. Cada colegio consta de 8 pioneros. 8 pioneros que son disciplinados, responsables. Cuando el 25 de septiembre se acuda a las urnas, una vez más, las féminas tendremos la satisfacción de sentirnos protagonistas y beneficiarias. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.